también con Agostina, cuando escuchás por ahí a las nuevas generaciones hablando de querer irse, de no querer estar más en el país, de irse a Europa, de tener otra vida. Mirá, yo amo este país, lo amo. Amo este país, amo la provincia hermosa de que viene Tiago, las mejores empanadas del mundo. Ay, sí, las mejores. Las únicas, qué joder. Las mejores. Pero reconozco que hay gente que tiene razones para irse. Claro. Que no encuentra el futuro. ¿Y qué le vas a decir? Y tampoco hay que castigarlos. A ver, uno tiene la libertad de vivir donde quiere, buscar el destino donde quiere. Yo me fui. Mirá lo que le pasó a Claribel al revés. Vino acá y se quedó a vivir, digo. Y también está la crítica de valorar. O sea, tenemos muchísimos talentos y a veces no son valorados acá. Estamos pasando una situación mala, pero el mundo está pasando una situación mala. ¿Y cómo nos ves como sociedad, digo, con todo lo que pasa, las marchas de un lado, del otro, digo, tu mirada? ¿Cómo nos ves? ¿Estamos equivocados? ¿Estamos mal rumbeados? ¿Qué nos pasa? Mira, somos un pueblo que realmente hemos sido mal gobernados, no lo digo sin ninguna vergüenza. Hemos estado muy mal gobernados. Eternamente. Muchísimos años. Sí, por muchísimos gobiernos y por muchísimas tendencias. Yo ante un político me pongo la mano en el bolsillo y cuido mi billetera. ¿No? Y voto, he votado, pero soy muy severo con los que yo he elegido. Y siempre me he equivocado. Siempre me he equivocado, debo decir la verdad. Pero nos hemos equivocado todos, no podemos ser... Viene un amigo mío antes de la cuarentena a Argentina a visitarme, un amigo mío italiano que viene todos los años. Me dice, ¿qué país rico es este? Sí. Pues tienen de todo, sí, es cierto. Tienen... comida, tienen minerales, tienen petróleo, tienen gente, tienen cultura, tienen todo. ¿Por qué les va mal? Claro. ¿Qué les pasa? Porque tenemos una clase, perdón, tengo amigos míos políticos que no son corruptos, que no son corruptos, pero tenemos una clase dirigente que es corrupta. Perdonen, no estoy personalizando, no podía decir, esta señora robó, no podía decirlo. ¿Y cómo haces para no perder la esperanza teniendo experiencia? Porque bueno, de este grupo sos el más grande, habiendo vivido todo lo que viviste, ¿qué te sostiene? Porque la verdad que uno mira y no sabe de dónde agarrarse para decir, bueno, dale, vamos para adelante. Y bueno, yo a mí mis hijas me han dado una gran fuerza, claro. Una gran fuerza, y el amor a mi profesión. Después vemos cosas como que vemos un tipo que sale diciendo pasaría por acá y jugaría al bowling con toda esta gente. O vayan, quememos los campos para que aprendan. Sí, es raro. Y no lo dice cualquiera. ¿Y por qué cualquiera? Nos pasa eso? ¿Por qué dicen esas cosas y pasan de largo también? Porque tendrían que tener penalidades. Claro. Penalidades. Porque a mí me llama, yo le tengo un gran cariño a Daddy en lo personal, pero me parece una bestialidad todo lo que dijo. Digo, y pasan de largo estas cosas, como que nos acostumbramos a decir cualquier cosa y todo el tiempo se permiten estas cosas. Y pensaba también, cuando decía lo de los políticos corruptos, ¿qué nos pasa a todos con otros sectores? ¿Por qué no cuidamos a los médicos, a los maestros? Claro. Históricamente, a la policía, digamos, son sectores muy descuidados. A los artistas también. Absolutamente. Nosotros estamos así trabajando. Porque ahí somos responsables todos, del primero al último. En una situación terrible, 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 tan terrible como la de tantos gremios, ¿no? Los únicos que están bien acá son los políticos, que no se han bajado el sueldo. Y los sindicalistas, No han tenido la honorabilidad. El mínimo gesto. Claro. El gesto de bajarse el sueldo, ¿viste? El político, la única función que tiene el político es el bienestar del pueblo. Son nuestros empleados, en realidad. El único. Sí. Claro. Y cuando te fuiste del país, ¿no? ¿En qué año te fuiste del país? Te tuviste que ir del país obligadamente, ¿no? Te fuiste del me país. Tuve que ir obligadamente. ¿En qué año te fuiste? Me fui durante el gobierno peronista. Ajá. ¿Con amenazas de muerte? Con amenazas de muerte, sí. Uh-huh. Con el gobierno peronista. Debo decir esto para decir, no, los militares. No, a mí no me echaron los militares. Claro. La democracia. De cuales estoy en contra de los militares. Por sí, supuesto. Sí, claro. Porque un militar te gobierna como si fuera un cuartel. Uh-huh. Un empresario como si fuera una empresa. Y un corrupto como si fuera un negocio. Claro. A mí me echaron, me tuvieron que ir porque vinieron a buscarme a mi casa, porque yo había hecho una película y me tuve que ir. ¿Qué película?
Una película que yo quemé. ¿Cómo quemaste? La quemé por miedo. Oh. ¿Así se trabajaba en ese momento? ¿Y, pero de qué película estamos hablando, Pablo? El gobierno de Isabel. El gobierno de Isabel. Claro. Antes de salí y a los 20 días hubo un golpe.